Hello, people. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Are you? Nos toca a las 8:20. Para Tatiana. Okay. No, 2021. Hey, hello, Vilma. Hola, hola. How are you? Hello. Hola, hello, ¿qué tal? Bien, bien, very good. Oh, qué bueno. Yo ahí defendiéndole en el grupo, Vilmita. Ay, no. Imagínate todo lo que me quieren hacer, qué maldad. Mentira, Vilma. Mire, yo puse el pollo. La agarramos como pedrada, pero no, hombre, tranquila, la queremos. No, yo dije, Dios mío, gracias a Dios, ya se van a terminar las clases. La vimos, Andrea, ya la vimos. No, pero viene el segundo módulo y vamos a ir juntos. Qué tremendo. Sí, pero bien chistoso. Pero eso me pasa por andar compartiendo cosas. Me da risa porque dice, yo conozco el edificio y no es así, dice. No era el edificio. Good evening, Hernán. Good evening. DJ Douglas. Good evening. Hey, where are you? Where is the party? Okay, very good.
Bueno, ya estamos. Varios, let's get started with the first attendance. A las 8 y 20, 20 past 8, 8:20. Bueno. Vamos a bueno. hacer la encuesta, ¿ok? 8:20. Ok. No, pero no han entrado todos, por eso no lo sé. Parece que tengo el mecánico y ya no muero. I'm 8:20 p.m. Hoy salgo de vacations, people. Voy de vacaciones. ¿Ya va a descansar de nosotros? Nos podemos ir ya. Los voy a extrañar. Nosotros también, Tito. Bueno, yo lo voy a extrañar. Ha sido un gusto conocerle. Gracias, gracias. La verdad que es un buen teacher. La mala que soy yo. No, para nada. Para nada. Bien, ¿por qué nos dio paja, teacher? ¿Cómo fue, Mauricio? Mentira. Pero usted trabaja en lo propio, Wilma. Sí, yo trabajo en lo propio. Eso. Así es. Nadie la manda. ¿Ah? Nadie la manda. No, nadie me manda. Solo mis pacientes. Ame esto. Pero sí, ahí estamos en lo propio. Qué Por bueno. eso todavía no tengo vaquero. Sí. Uh-huh. Ahí sí. Sí, la verdad que decir es que explotador es su jefa. Cuando más se llena la agenda en vacaciones. O sea, trabajamos hasta miércoles, ¿verdad? Pero sí, pasamos ocupados. ¿Y a dónde tiene el consultorio? Fíjese de que yo tengo un consultorio acá en Santiago, Texacuango, tengo uno. Y en la Colonia de Centroamérica. Ah. Y en el hospital. ¿Y de qué? La Centroamérica, aquí por la San Luis. Exacto. Mire que yo necesito ir a hacerme unas cosas dentales, ¿eh? ¿Usted es dentista, verdad? ¿No? Sí, yo soy dentista. Voy a dar el número para ver si me trabaja, que necesito un par de cuestiones ahí. Vaya, está bien. Mira, yo me pongo de fusión en caravana. Misma, aquí te voy a hacer. No va a ser descuento. Descuento. Si se lo pide en inglés, dice. Me estoy ganando comisión ahí yo. ¿Verdad? Eso ya le va a salir gratis. Vamos a ir. Vaya, está bien. Ahí nos comunicamos. ¿Ya lo identificaron en el WhatsApp? ¿Quién es? Sí, no, pero mire, ya revisé de nuevo lo que me mandaron. Yo siento que es mucha maldad. Me tiraron una silla, me tiraron. Demasiado. Las compañeras son revoltosas. Dios mío. No. Ah, usted fue a ir mala en la silla. Va a borrar el mensaje. Eso es terrible, terrible. Terrible, no, no se vale. Pero bueno, aprende uno. Ay, no, qué tremendo. Ahí estamos. Santiago. Ahí nació mi segunda hija, en Santiago. Oh, ahí hay un hospital de maternidades, ¿verdad? Sí. Muy conocido. Es muy conocido ese hospital. Muy bonito. Es muy conocido, sí. Nosotros que no conocemos. Es que me tocaba ir seguido por partidas de nacimiento. Ah, de veras.
Ah, Santiago Texacuanga, sí. Yo estoy casi en el centro, ahí de Santiago Texacuanga. Ah, ok, ok. Ahí paso más tiempo yo, en ese lugar. Estoy casi, estoy bien, estoy bastante centro. Ok, vamos a ver, Alexander Santamaría, Jean Rino, Alison Natalia Jurado. Present teacher, good evening. Hey, good evening. Andrea Margarita Teraz. Hola, present, good evening. Okay, good evening, Andrea. Claudia Noemí Escamilla. Claudia Noemí, ¿no ha llegado? Oh. Claudia Raquel Córdoba. Presente, teacher. Good evening. Hey, very good. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo, tampoco. Marcia Cristina, con Denis José Enríquez, Ernesto Antonio Martínez. Good evening, teacher, present. Okay. Franklin de Jesús Cortés, no more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher, good evening. Good evening, Hernán. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good evening. Good evening, Alejandro. Irma Iris Ortiz. Present, good evening. Ah. Se nos hizo ayer. Marina Elizabeth García. Solo ayer en toda la... Ah. Present, teacher. Good evening. Okay, good evening, Marina. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Okay. Paola Nereida Pineda. Present, teacher. Good evening. Good evening, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Good evening, teacher, present. Okay, welcome. Vilma Elizabeth García. Present, teacher, good evening. Good evening, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher, good evening. Good evening. Douglas Stalin Peña. Present. Good evening. Good evening, Douglas. Y Gerson Edmilson Monterrosa. Good evening, present teacher. Okay, very good. Perfect. Yeah. Okay. 5 minutes. Ya casi la hora de la encuesta. Creo que mejor la hacemos porque ya. Ah, déjame preparar todo acá.
Muy bien. Un texto de líderes. ¿Serio esto? Dice, en este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente voto. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Ok, por acá. Compartir pantalla. El audio. Acá está. Encuesta de satisfacción. No. Se supone que a cada uno se le ha enviado un correo. Se dice encuesta de satisfacción. Entonces lo primero que deben hacer es buscar ese correo. En el grupo lo han puesto igual, teacher. ¿Cómo dicen el correo? Disculpe, teacher. Encuesta de satisfacción. Sí, en el WhatsApp han puesto, pero ahí están los detalles generales del curso. Creo que en el correo van los detalles personales de ustedes, que también es importante tomarlos de ahí. Si pueden encontrar el correo, es mejor. No sabe qué fecha lo enviaron, va. Tiene que haber sido lunes o martes de esta semana. Más tardar miércoles. Isel Cardona lo envió él. Quiero ver. El miércoles lo enviaron. Bien. El grupo Imporce te lo enviaron, esto. Sí, sí. La encuesta de satisfacción es el asunto, si no me equivoco. Correcto, inglés principiante módulo 1. La tengo. Okay. Que si ven ahí deben estar sus datos personales, más los datos de la empresa, más los datos de la academia, los datos del curso. Como importante, por favor, completar encuesta de satisfacción. Ese va. Ese debe ser, véalo. Sí. Sí, esa es. Okay. Gracias. Es una que mandaron el 5 de abril. 5 de abril, sí, seguramente. A mí sí me lo mandaron, pero sí, ese es. Ok. Una consulta, compañero, y lo que mandaron a través de WhatsApp. Porque a mí me, a través de WhatsApp me lo han mandado, un enlace. Pero en el correo parece que sí, también está. Lo que sucede, como decía el teacher, es que hay información como de la empresa y así, que nos va a servir para llenar la encuesta. Entonces sería de ver lo que está en el correo. Es mejor el correo. Ah, ok. Bueno, voy a buscarlo entonces. Sí, porque en WhatsApp solo están los datos generales del curso, de la academia, pero ya los datos individuales de empresa, datos personales,
Profe, y es donde dice, no, y lo llenamos, aquí donde nos está solicitando el nombre completo, el correo electrónico. Pero todavía estamos en el paso de abrir el correo. Moreno, Moreno. Me emociono. Es que yo pienso que terminando la encuesta vamos a terminar la clase. Sí. Muy equivocado. Hoy hay concierto, teacher. ¿De quién? Le iba a tocar a Cajutla 12. Ah. Yo sé quién es. Una banda ahí de rock. Una banda aquí, de Puerto, de aquí. Bueno, mejor volados empiezan a la medianoche. Tenés no, hombre, no es que en la placita lo van a hacer a las 7 y va a empezar. No, ya no puede a la noche. Vámonos. Cuidado. Ahí van a llevar como 40. Ese es al suelo que le están tirando. Pero somos responsables porque aquí estamos en la clase. Ahí va a caer la PNC y el ejército de redada. Hasta ellos van a estar ahí bailando. Vaya, todos tienen el correo. ¿Hay alguien que no lo tenga todavía? Yo definitivamente no lo tengo. Ya lo busqué por todos lados. El 5, por encuesta, en no deseados. Si en ningún lado cayó. Solo lo de WhatsApp. Ahorita yo lo estoy buscando en el mío. Sí. Yo tengo uno en el correo que dice, favor completar encuesta de satisfacción. Curso, esa y... es. Entonces... Ahí yo igual no lo tengo, teacher. Bien, Douglas. Sí. Solo el WhatsApp. Entonces, cualquier duda, yo tengo los datos personales y los datos de la empresa. Mire, teacher, ¿verdad que es uno que dice detalles del curso primero? Ahí sale el número de celular, todo, la empresa y todo, ¿verdad? Debe ser todo eso, sí. Ah, ok. Entonces ya encontraron el correo. Sigamos avanzando. Miren que no hemos pasado del video. Vamos, sigamos avanzando. Vaya, ahí en el correo tienen el enlace para el formulario de la encuesta. ¿Ya? Lo pueden abrir, solo abrir. Donde dice enlace para tomar la encuesta. Exacto. Teacher, una consulta. No lo toquen todavía, solo lo abren, nada más. Hola. Fíjese que yo estoy viendo que enviaron igual un documento de documentación de reinscripción, pero en eso no me aparecen los datos completos del trabajo. No, ese no es. Eso. Pero no vamos a utilizar nada de ahí. No. Ese no es. Ah, ok. La Recursos eso, Humanos tendría que llenar eso. Eso solo es el correo de la encuesta el que vamos a utilizar. Ok, ya abrieron el enlace de la encuesta, los tiene que mandar. Firma. Sí. ¿Verdad? Les tiene que aparecer esto, ¿verdad? Encuesta de satisfacción inglés. Así ¿ya? es, sí. Pérez, todavía no. Lo que es ahí. Sigamos bien. No me carga. Ahí está, a ver, esto les apareció. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para irlo llenando, no vayan digitando, sino que tienen que estar yendo al correo, copiar y pegar. Pegar. Porque si hay un error en un número, un guión mal puesto, ¿verdad? Una letra mal puesta en el nombre de la empresa, de la academia, del curso, de la fecha, una cosita mal puesta, ya su opinión no cuenta. No queremos eso. ¿Verdad? Entonces, lo que se hace, la manera de llenarlo es ir, copiar, pegar en el formulario. Okay. Primero, creo que los detalles del curso. Cuidado. Vamos a ver qué es lo que aparece primero.
ingrese el número completo de la orden de inicio. Y pleca será proporcionado por el proveedor. Tal cual como está, solo copiamos y lo pegamos. Solo copiar y pegar, ¿verdad? Procedemos ya. Teacher, yo tengo la duda. Solo ponemos los números. Solo ponemos los números o todos los. Porque dice número de cuenta, número tal. Hay un dos puntos ahí, número, dos puntos. Esa no. ¿O sí? De dos puntos en adelante. Solo número. Sí, solo los números. Ah, ahí got you. Ay, Dios, ¿dónde veo los números? O sea, me tengo que salir de acá de nuevo. Sí, tiene que ir, estar yendo al correo, copiar los datos y pegarlos en el formulario. Sí, pero ya estoy inscribiéndome. Mi correo, el correo que me mandaron. Sí, es. Ese es el orden de inicio, ¿qué dice? ¿Cuándo va? Esos son los números. Esos números que también están aquí en el WhatsApp. Eso lo puede copiar. Pega ahí en el formulario. Copiar y pegar acá. Mire, hicieron una pregunta. Hola. Con lo que me dijo usted el nombre que aparecía al revés, que era Humberto Alejandro. Good evening, teacher. Lo siento, ya estoy presente. Vaya. Ya, ya vamos, Alejandro. Tienes que hacer tal como aparece ahí. Así. No, es que el problema es de que yo me comuniqué con ellos y me dijo de que ellos el nombre no lo iban a tomar de eso, de lo de la plataforma, sino que del DUI a la hora de hacer el diploma. Pero en el correo me aparece igual el como usted lo tenía al inicio, el nombre al revés. Ah, pues ponerlo así, no, como está así. Al revés, como está ahí. Ajá. Va. Vale. Después vamos al nombre entonces. Hombre, ¿terminamos de ver el video? Vaya, y ahí vamos llenando paso por paso. Terminamos de ver el video. Copien su nombre y lo pega. De Insafor, o sea, el correo que aparece aquí. Ese es el que van a copiar y pegar. Entonces tenemos más de uno. Vamos a utilizar el correo que nos inscribieron. ¿Vale? Copiar allá y pegarlo aquí. Pues el número de celular también es el número que está en ese correo. Es un dato. Ay, se me duele. El número de celular. Claro. Ah, no, el último chip que compraron, ni nada, sino ese que se registraron. Vamos bien hasta el celular por el momento, todos. No. Yes. No, ¿dónde va? Borra lo que he puesto, teacher. Bueno, María. Teacher, a mí se me borra lo que yo pongo cuando me salgo. No, alejémonos del ventilador.
¿Cómo? No debería de borrarse, a los demás se les borra, ¿no? ¿Verdad? No, no. No se salga, solamente minimiza la pantalla. Es que ajá, no se salga, porque si se sale. Ah, entonces la minimizo. Ay, ¿verdad? Ajá. Qué barbaridad, va, está bien. Vaya, pero bueno, ya voy. Ahí en medio de los números del celular, teacher. ¿Hola? No usamos guión en medio de los números del celular. No, es que así, solo cópialo como copia esté en el correo y péguelo aquí. Ah, ok. Así como está, cópialo y péguelo. Vaya, luego. El sexo, eso sí, no hay que copiar ni pegar, ¿verdad? Solo marca. Yo no sé. No se vayan a confundir, compañero. Solo femenino dice en el video. Lo siento que no hay más que dos opciones. ¿Verdad? No, mire, cuando yo estaba de intérprete, a veces en los formularios le preguntaban a la gente cuál fue su sexo al nacer. Oh. Y luego, ¿cuál era más específico? Sí, ¿con qué sexo se identifica ahora? Hacían las dos preguntas. ¿Verdad? ¿Cuál fue su sexo al nacer y con qué se identifica actualmente? Aquí todavía no hemos llegado a eso. Por lo menos en el formulario. Ok, bueno, departamento de residencia. Ahí lo seleccionan. ¿Dónde? El departamento. Donde residen actualmente, ¿verdad? El de abrir y seleccionar. Eso es Santiago, en los... Texacuango. Porque no estaba. No resido yo ahí. Sí, eso creo que no está en el correo. De una vez aquí lo selecciona. Sí. En el otro no sé qué escribir. En el municipio. Municipio. ¿De dónde vive? Sí. Municipio de residencia actual. Residencia. Ustedes lo escribieron aquí. ¿Qué va? Municipio de residencia. Vamos a poner cero ahí. Fíjese que teacher, mucho volumen. Fíjese que yo estoy haciendo esto, pero aquí mismo, como estoy en el correo, ¿verdad? Y donde me han mandado estoy copiando, es también en el correo. Entonces yo minimizo esta página y vuelvo a puchar correo y me sale la página esta de nuevo. Lo que tiene que hacer es porque selecciona el correo. Cuando por seleccionarlo para copiar, se mete de un solo a su correo electrónico. Solo tiene que estar cambiando de ventana, de una correcto a otra. Oh, Dios mío, vamos a ver acá. Que ya lo tiene abierto. Sí, ya lo tengo abierto, por ejemplo, lo minimizo igual. Lo único que me da. Vaya, pero ¿por dónde van ustedes ya? Terminado. En municipio de residencia. Ah, sí, hasta ahí voy yo. En enviar, vamos ya. Empresa, ¿cómo? Va. Ay, no se burlen, qué barbaridad. Dale acaso, Benita. Ahí si llegan, les arrancan la tela que me oye. Ay, sí. Sin anestesia, dele, sin anestesia, dele. Cuando sin llegue. Anestesia. Los tendré en mis manos, La niña Vilma quiere pasar las 2 horas en la encuesta. Yo creo que esa es la estrategia. Vale, la empresa donde trabaja, okay. La empresa donde trabaja, sí hay que irse al correo. Porque en el correo tienen la razón social con la que la empresa está registrada en el SAFOR.
Ahí le tira unas opciones, ¿verdad, teacher? No se puede copiar, creo yo. ¿Quién no. se puede? Sí, en esa sí. Sí, la de la empresa sí se puede copiar. La de la empresa sí. No, por puede? Eso. El proveedor es que sí. El proveedor, creo yo. No, proveedores, pero la empresa no. La empresa la tienen que copiar del correo y pegarle en el formulario. ¿El nombre del proveedor? No, la empresa. Aquí estamos en la empresa. ¿Dónde usted trabaja, ni el... La empresa. Aquí quiero ver. Gerson, no tenés ese dato, ¿cómo está? No tenés ese dato, ¿verdad? No tenés ese correo. Sí, sí, el correo no lo tengo, pero sí sé cómo está la empresa. Vaya, solo déjame corroborarlo para. Ok. Acá. Ay, no. ¿Qué pasó? Nada. Tranquila, no pasa nada. Todavía tenemos hora y media. No. Gerson, estás con... Ingrese el número... Sistema 6CSADCB, ¿verdad, Gerson? Correcto. ¿Cómo? Oh. Ah, es el compañero. Sí. Y Douglas. Douglas. La empresa... El que aparece acá es Ecosólidos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Todo eso. Correcto. El único dato que no tengo, teacher, es el primero, que es, ¿cómo se llama? El número completo de la orden de inicio. Ah, pero ese está en el WhatsApp. Ese está en el WhatsApp, Douglas. Ah, ok. Ahí nos lo enviaron. Grupo de WhatsApp, ahí está. Sigamos entonces con el video. No vamos a dejar perdida a Vilmita, profe. Sí, me han perdido. ¿Y dónde va Vilmita? En el proveedor vamos a poner inglés corporativo Regal Internacional, ¿verdad, teacher? Sí. Ah, va, esperen. Esperemos a Vilmita. ¿Es que vamos a poner? Vamos con el proveedor ahora. Ajá. Ese está en el correo. Proveedor, sí, es inglés corporativo, Regal International. Ese ahí se les aparecen todas las opciones. La opción 10. Tienen que buscarlo. Es un BPO. Inglés corporativo, Regal Internacional. Regal Internacional. Ah, el proveedor con el que se capacitó. Ok. Ese es EBA, inglés corporativo, profe. Sí, véanlo, ahí estoy. Aquí lo tienen en el video. Pues sí. Número 10 es corporativo. Fíjate. La 11 está malo, teacher, no aparece terrific. El nombre del curso también hay que copiarlo y pegar. Con las entre comillas, teacher. Ajá, ese te iba a preguntar. Con las comillas. ¿Tiene comillas? Sí, tiene comillas. Sí, póngalo. Tiene. Ok. Ahí está, copiar y pegar el nombre. Tiene comida. Inglés corporativo, módulo 1. Ahora.
Servicios comerciales. Valore los siguientes aspectos de la gestión. Luego tienen los aspectos que ustedes van a valorar. Esa ya es su opinión. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Ya? Luego la 12. La fecha de inicio del curso. Eso tal como está en el correo. ¿Ya? Sí, saca. Profe. Hola. Pero aquí está 14.03 del 2022, ¿verdad? No dice, solo vamos a poner la fecha nada más, no vamos a poner en fecha de inicio, curso, todo. O solo la fecha. Aparece un calendario. Aparece un calendario ahí. Pero se puede copiar y pegar. También lo pueden copiar y pegar, solo la fecha. 14. Solo la fecha. Cierto. Sí, porque yo estoy desde el correo. Sí, solo se copia y se pega también. Va, solo la fecha. Gracias. Sí, yo quería hacer. Y yo siempre los pongo aquí, pero es que está bien caliente. Perdón, que se me quedó. Pero no se me queda, se me borra. Bien, a mí sí se me queda. Pero lo pueden hacer ahí en el calendario, más fácil. Sí, más fácil. El 14 al 8. No, se le borró, por Dios, no puede ser poniendo la fecha. No usarás no, el nombre de tu Dios en vano. Pero mire, me aparece como en inglés 3 del 14. Al revés. No sé. ¿Cómo que es? No sé, me parece 3-14-22. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, 14 de marzo. 14 de marzo del 2022, pero le, aquí me aparece marzo 14, 2022. ¿Le parece primero el mes? Ajá. No aparece, no aparece como aparece copiar y pegar, sino que primero aparece el mes y después el día. Es como fecha como se pone en los Estados Unidos. Yo lo copié del correo y sí se me pegó cabal 14 del 3 y el 8 del 4. Ahorita no tengo cama. Mejor copien lo que es más fácil. Que lo vayan a... Sí, en ese no vaya, pero copiado no me guarda. Cuando lo escribo en la fecha me aparece marzo 14, 2022. A mí así me parece también. No problema. 3-14-2022. Está bien, ahí este formato. Ah, ok. Sí, porque imagino por ese no me lo agarra. ¿Cuál es? Es la misma mica, pero revolcada. Supuestamente debe ser día, mes y año. Pero correcto. Ajá. Pero no. No, al revés me lo agarra. Marzo 14 lo voy a dejar yo. Quizás tienen inglés ahí el. Sí. Vamos, Vilma. El mío está en inglés. Y así me toma la fecha, 3-14-2022. Él está en español y no aparece la fecha en inglés. Bueno, pero usted póngalo tal como le aparece. Bueno. Espero que no me cause problema. No le tira la silla.
Sí, no. El pollito. Ey. Vaya, seguimos entonces. Ya pusieron las dos fechas, ¿verdad? Yeah. Inicio y finalización. Ahorita Vilmita está bien concentrada, no la interrumpa. No, mejor no, ustedes sigan. Yo como... Pero ustedes sigan, yo lo estoy escuchando y yo lo voy a hacer bien. ¿En cuál pregunta vamos ya, perdón? En la 3. En la 13, 12 y 13. El video. Ah, 13. Hola. Que yo, como se me borró, yo había puesto algo. Vaya, fíjese que aquí dice nombre de su empresa según INSAFOR. Sí. Dice que el nombre de la empresa, aquí me aparece mi nombre. Sí. Tu propio jefe, pues. ¿Por qué usted? Es la razón social con que aparece en INSAFOR. Ajá. Y ahí volvamos la pantalla. Pensaba que aparecía el nombre de mi clínica. Ay, que me borró este. De la clínica de razón comercial. Oh. 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción? ¿Satisfecho o insatisfecho? Marquen ustedes. La 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. ¿Pero qué cursos hay? No sé qué otros. Ahí usted póngale, si usted le gustaría algún tema en particular. No necesariamente lo que ellos tengan o no. Voy a poner que quiero aprender electricidad. Por llenarlo. Tiene. Queremos poner de cocina o cualquier cosa, se puede. Pónganle lo que sea, sí. Sería curso de cocina, sí. Sí, recuerde que esto es un insumo para INSAFOR, ¿verdad? Para ver. De cocina. ¿Qué cosas los hay cursos de computación? No. Y no hay, usted póngale. ¿Usted quiere un curso de actuación? Póngalo. Y ahí verán si hay suficientes cosmetología candidatos. Acá justo la 12. Vamos a cortar pelo en línea. 16 comentarios extras, ¿verdad? Que ustedes quieran poner. Curso de cocina. Que nos toque el mismo teacher, pongamos. Hola, coach. Vengo entrando. Hola. ¿Podemos poner eso? ¿Qué queremos? Bienvenida, okay. Consuelo. Ustedes pongan. A la última clase del módulo 1. Queremos al teacher Saúl Montoya. Para el módulo 2. Lo mismo. Cuando dice submit, fíjense. Vean el video, vean ahorita. Hice una consulta, el número de teléfono tiene que llevar guión o sin guión. Sin guión. Sin guión. Sin guión. Sin. Ah, permítame. Vean aquí donde le dan ya enviar o submit, le va a aparecer esta imagen. Tienen que tomarle captura de pantalla a ese gracias, mandármelo al WhatsApp en un mensaje con su nombre. ¿Verdad? La captura de pantalla la ponen ahí y en el mismo mensaje pónganme su nombre para yo saber de quién es esa captura de pantalla. Eso es después que lo hayamos enviado, teacher. Ya cuando le demos submit, nos aparece este gracias.
Le damos eso, a enviar ya. Eso es lo que me van a enviar. Vamos a esperar a Vilmita, señores, ¿verdad? Señores. Teacher, y ya la terminaron. Una... Ya lo ¿quieres? Terminaron. Yo se lo mando. Y lo envío. Yo se lo mando después. Teacher. En comentario dijo que cualquier. Mire, y en teacher. la pregunta 9, fíjense que a mí se me borró qué fue lo que íbamos a poner. El nombre inglés corporativo. Gracias. Teacher, mire, fíjese que yo... Ahí aparecen opciones, Clau Córdoba. Ahí aparecen opciones. Y ahí tiene que darle donde le indica que dice inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International. SADCB. Teacher, mire, fíjese que yo estoy desde la computadora. Vea, le puedo tomar una imagen y se la mando por WhatsApp al grupo. Así, imagen de como foto del teléfono, pues. ¿Cuál es el pointer con el... Sí. Yo voy entrando. Muchos bloqueados traen esa. Sí, Consuelo. Sí. Tiene que ingresar al link. Enviaron y cuando dice el nombre de tu profesor, ¿sabes qué? ¿A dónde dice? No, me pidió el nombre del teacher. Me salté esa pregunta. No, ni yo también. No, si eso no está. No sé. Es que a mí esa me estaba de evaluación anónima para su profesor, dice. Me va a poner cero, dice. No es ese correo, Consuelo. El correo que mandaron al WhatsApp en el grupo, hoy en la tarde. Ah, sí. Ahí aparece el link. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Mire, el encuesta, Consuelo. Ah, ya lo vi. Ya. Vaya, ese. Mire, tengo una pregunta. Fíjense que yo estaba haciendo desde la computadora, pero vi el traductor y decía en Spanish, porque ahí dice cuenta de satisfacción en Spanish. Pero a la hora de enviarlo me aparece tan. Entonces creo que por eso era la fecha, pero sí estaba en español todo. Ah, verdad. No, ya me metí, profe. La 1 ingresa el número completo de la orden. Pero todo eso tiene que, lo primero, Consuelo, tiene que abrir el correo que le enviaron. Para de ahí ir copiando todas esas cosas, todos esos datos. ¿Cuál correo tengo que abrir, profe? El correo que le enviaron con el enlace de la encuesta. Ah, busca el correo que dice encuesta de satisfacción. Gracias. Ahora quiero empezar a revisar el WhatsApp a ver sus capturas de pantalla con su nombre por ahí. Mire, pero no me va a ocasionar problema, vos. ¿Qué cosa? Ya me apareció, gracias. Está bien, bro. Eso, tómenle captura de pantalla, ese gracias. Tómenlo con su nombre. Sí. Y voy marcando, yo tiene, ya me lo enviaron. Vamos a ver. Ya tengo el de Marina. Marina. Lisa. Todo el nombre lo tengo que escribir, teacher. ¿Cómo? Todo el nombre le tengo que escribir. ¿Cuál nombre? El mío, pues, para mandarle la foto. ¿Quién? Todos esos datos, cópielos del correo que le enviaron. Para que esté todo igual como está ahí. No, a la hora de mandarlo en WhatsApp. Bien, ya tengo el de Gerson, porque lo voy marcando también aquí en la lista de asistencia. Tengo el de Gerson, ya tengo el de Irma. Ya tengo el de Andrea. Ya tengo la de Douglas.
A donde dice el nombre del proveedor, lo voy a poner. Inglés corporativo. Búsquelo, búsquelo ahí, ahí aparecen las opciones. El que dice inglés corporativo, regal internacional. Exacto. Ya tengo la de Hernán. Ya tengo la de Ernesto. Nombre del módulo. Cópialo y pegue. Cópialo y pegue. Ahí dice inglés principiante módulo 1. Ya tengo la de Mauricio. Ya tengo la de Allison. Ya tengo la de Alejandro. Ya tengo la de Paola. Ya tengo la de Claudia. ¿Cuál? Noemí. Ok. Ya tengo la de Yesenia. También la de Claudia Raquel. Y Roberto Antonio. Vino. Denis no ha entrado. Tampoco. Ya voy, perdón. Ah, pues ya solo me quedan pendientes Consuelo y Vilmita. La muñeca viene. Aquí me voy a quedar, no me voy. Perfecto. Bien. Bien. Voy a tomar la segunda asistencia. Abel, no está. Alison Natalia Jurado. Present teacher. Ok. Andrea Margarita Teras. Present teacher. Good. Claudia Noemí Escamilla. Present teacher. Thank you. Perdón. Claudia Raquel Córdoba. Present teacher. Okay. Consuelo Saraí Rivas. Present teacher. Cristina, no more. Denis José Enríquez, no llegó. Ernesto Antonio Martínez. Present teacher. Okay. Franklin de Jesús Cortés, no more. Hernán Antonio Chacón. Present teacher. Perfect.
Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Perfecto. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Perfecto. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Very good. Bien, ya recibí la de Consuelo. Paola Nereida Pineda. Present, teacher. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Perfect. Vilma Elizabeth García. Hola, hola. Present, teacher. Okay. Ay, teacher, no me va a creer. Espérenme. Uy. Diga. Se me borró en tres ocasiones cuando yo se lo iba a enviar. Ay, no sé. Yo algo puché. No sé qué puché en esta carambada, pero yo se lo envío como sea. Ahorita. Vaya, vaya. Mire, en tres ocasiones ahorita yo dije, no, antes que termine la lista y plas, se me borró. Quede, tranquila, creo. Tranquila. Pero yo se lo mando. Eso no se preocupe, yo se lo mando. Vaya, bueno. Va. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Ok. Douglas Stalin Peña. Presente, teacher. Thank you. Present. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Present, teacher. Very good. Okay. Bueno, ya me envió. Perfecto. Tenemos 58 minutos para trabajar. Bien. Vamos a ver este temita que quedó por ahí en el tintero. Y es que vimos solo three prepositions. Anteriormente para hablar de tiempo y de lugar. Las preposiciones on o in, on y at. ¿Recuerdan? Solo vimos estas tres. Pero a prepositions of place, preposiciones de lugar, hay más. Hay muchas más. Voy a compartir esto ya en el conozcamos estas otras prepositions of place. Ay, este WhatsApp. No sé, mi amor. Ok, ahí está. Prepositions of place. Vean, se las voy a mencionar. Vamos a ir entendiendo las pictures, ¿verdad? Las ilustraciones. On significaría sobre. Encima de, ¿verdad? On. Yo digo on the table, sobre la mesa. On. In, este caso significa adentro de. ¿Verdad? In the bottle, en la botella. In the office, en la oficina, adentro. In the car, dentro del carro. In front of, enfrente de, adelante de. Behind,
Detrás. Out of. Out of. Dale. To a toward. Towards. Asia. I'm going to Santa Ana. Voy para Santa Ana, hacia Santa Ana. Towards Santa Ana, hacia Santa Ana. Todas estas significan lo mismo. At, by, beside, next to. ¿No? Significa que está junto, a la par. Está justo ahí, al lado. Por ejemplo, si yo digo, I am at the table. Significa que estoy a la mesa, ¿no? Sentado ahí al lado de la mesa. Bien, ¿no? By the table. También estoy al lado de la mesa. Beside the table. O next to the table. Al lado, ¿no? Vean cómo el dibujito. Near. Cerca. Vean, está cerca. Aquí está el opuesto. Ya lo vamos a ver. Under. Debajo. Over, sobre, encima de. Above, sobre, pero no justamente encima, no es que esté en contacto, ¿verdad? Over implica cierto contacto. Above está sobre, ¿verdad? Pero en cierta elevación, ¿verdad? Está sobre mi cabeza, por ejemplo. Algo, ¿no? Qué sé yo. Above. Below. Algo así también como debajo. ¿No? Debajo de la mesa. Below o under también. Creo que está así por debajo. Away from. Lejos de. Lejos de. Oh. Cambiando la encuesta. Hay un baby, ¿no? Vamos a quedar al baby. Ok, into también es algo parecido a in, adentro de, ¿verdad? Along, along es como a lo largo de, vean la imagen, ¿no? Lo amarillo. A lo largo de la calle, ¿no? Along. Past, pasando de, o sea, yo paso de algún lugar, past the park, pasando el parque, onto, ¿verdad? También es otra manera de decir sobre, encima de, off, ¿verdad? Cuando quitamos algo de, a quitar de, ¿verdad? Off. Across from, al otro lado de, across from, ¿no? Opposite, opuesto. Between, en medio de. Among, entre, pero estamos hablando de entre varios. Vean el dibujo, ¿no? Es diferente de between, que between es entre dos, en medio de dos cosas, personas, dos lugares. Among es que está en medio de varias otras cosas, ¿verdad? In the middle of, en el centro de, en medio de, pero más específico, en el centro de, ¿verdad? Straight ahead, directo hacia adelante. Straight ahead, directo hacia adelante. On the left, izquierda. Down, abajo.
through, a través de, atravesando algo, through, a través de, across, cruzándose algo de un lado al otro, ¿no? Across. Not far from, no está lejos de. Not far from, no está lejos. Far from, lejos de. Lejos de. Turn right, cruce a la izquierda. Turn left, cruce a la derecha. Around the corner, a la vuelta de la esquina. O solo round the corner, vuelta a la esquina. Turn left, gire o cruce a la izquierda. Dijimos turn right, cruce a la derecha. Around, round, ¿verdad? Dele toda la vuelta, gire todo alrededor, ¿verdad? O alrededor de, ¿verdad? Y against, contra, contra la pared, por ejemplo, contra algo, ¿no? No contra de contrariar, sino apoyado, como ven ahí, algo que está apoyado, against, contra algo, ¿no? Pues aquí una lista un poco más extensa de prepositions of place, ¿verdad? Que vale la pena que se familiaricen con ellas. Pero los dibujitos pues les ayudan a comprenderla más. ¿Alguna que tal vez no les queda clara lo que significa? ¿Pito no les es muy claro? Dicho en la consulta, va a mandar el audio de la pronunciación. Ah, se los puedo enviar, sí. Puedo grabar una por una. Ok, ok. Pero sí. Tal vez puede, teacher, enviar los audios y tal vez, ¿cómo se aplica? Por favor. El off teacher dijo que no le... ¿Dijo qué? Off. Off. Eso es como quitar algo, ponerlo, bajarlo de algún lugar. ¿No? Es lo opuesto de onto, ponerlo sobre, off, bajarlo de. Esto está funcionando acá, repito, como preposiciones de lugar. Es que esto lo hemos visto como apagar, encender, apagado. Es como cuando dicen get off. Yes, puedo decir, yeah, I'm getting off. Me bajo, aquí me bajo. Algo. Tú quieres que te bajen algo, ¿no? En algún lugar. Ok, entonces yo creo que lo mejor es practicando. Déjenme mientras practican. Acá hay un... Quizá no puede haber más de una respuesta en cada uno de estos casos. Lo voy a colocar ahí en el WhatsApp, un ejercicio. Repito, puede que más de una preposición aplique correctamente, pero tiene que ver bien la ubicación para decidir cuál aplicar. No están todas en este ejercicio, ¿verdad? Algo. Let me. Ok. Vean acá. Hay un map. You have a little map. Now, where are you? Y tenemos diferentes lugares. Pet shop, department store, science museum, park, Ritz hotel, clothes shop, bookshop, Pierre Bistro,
hospital, bakery, pub, art gallery, town hall, main square, east street, north street, west street, south street, Primrose Boulevard, swimming pool, Odeon cinema, library, visitor's office, aquarium, gift shop y bus station. Algunos lugares de la comunidad. Algunos lugares. Del mar. Mar. Y acá tenemos oraciones y en las preposiciones que podemos utilizar. De hecho, que estas son todas las que podemos usar acá. ¿Ya? At, behind, solo de buscar cuál encaja correctamente dónde. Yeah? Look at the map, then complete the sentences using the right prepositions. Posiciones correctas. Dice, they can be used more than once. Pueden utilizarse más de una vez. Verbs. ¿Ya? Y al final, pueden escriban más oraciones usando el mapa. ¿No? Pero primero hagamos esta parte. Intentar ver la preposición correcta. Según ustedes, analicen el mapa. Y completen con la preposición. ¿Ok? So I'll send you groups to work on that. Five groups, perfect. Ahí está entonces el ejercicio en WhatsApp. Go to your groups and work together. Alberto y Mauricio los están esperando en el grupo.
Dos. No, 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 es un solo espacio. Porque sería among y no. No, sería between, entre medio, between, entre medio, porque dice que la panadería está entre medio de la alcalde y el pool. Between. Between. La 5 dice que el hospital. Hospital. Dice que está. The person. Hospital is there. De a un lado, ¿verdad? Quiero ver. Porque el department store está a un lado. Enfrente del departamento de la calle. Yo diría que podría ser South Street. Solo. Ajá. De la calle de la South Street. De la calle sur. South Street. Oh. Pero no estamos hablando de calles. De calles, exacto. Ajá. Tendríamos que aplicar solo, la, solo las que están ahí. Solo ajá, a la vuelta, a encima, ajá. Al lado, así. Mejor, ajá, está mero complicado, porque ahí. Ahí está el teacher. Y el bistro. Pregúntale. Tenemos preguntas ahí que nos estamos quebrando las cabezas. ¿Cómo? Ok. Vaya, la manera correcta o como debemos de ver el mapa sería del mar hacia arriba o cómo. ¿Por qué? A ver, ¿en qué pregunta incide eso? ¿En qué oración? Es que en el hospital yo le digo de que está en oposición al departamento store. Y él dice que está enfrente y Consuelo dice que está a la derecha. Porque yo lo veo de frente, digamos, las dos que las veo que están de frente. Hospital. Y Consuelo, okay. Porque lo ve de, con. El hospital, hospital, yo lo veo de en department store. Hospital y department store. Consuelo lo ve a la derecha, dice. Y Alejandro lo ve enfrente. Yo lo veo que están enfrente. Usted tiene que colocarse en, al frente del edificio, ¿no? Para de ahí partir donde está lo demás. O sea, si está en la calle, y está en la entrada, desde acá. Where is the department store? Está enfrente. Ajá. Entonces, lo que haríamos sería, dependiendo de qué lugar sea, hacia dónde está la... La calle. Si la calle es la entrada, ¿no? Ajá. El acceso. Y en la 2 del bookshop. El bookshop. Ahí le pusimos que está enfrente. Down. Pensé que estaba abajo. ¿No? Le pusimos que estaba in front de Pierre Revisto. Como les dije, puede, no,
pueden aplicar más de una, o sea, no necesariamente es. Ah, una vale. ¿Por qué sirve? Sí, yo pensé que para estaba mí abajo, acá, ¿verdad? El acceso acá sería este. Que por aquí no puedo llegar. Por aquí sí hay un acceso. Ubicarse como que están ahí. Ah, yo por eso decía que está abajo de esa. Pero abajo no tenemos ninguna caja. Ajá, eso está bien. Ya me fijé. Porque abajo tampoco, porque abajo es abajo del suelo. donde bueno, ya que entramos de West Street, sería quizás aquí o puede entrar aquí. ¿O? Depende, si es. Puede ser on the left. Pero no pega. The bookshop is on the left of Pier Bistro. No. El Pier Bistro. Depende cómo ponga. En todo caso sería atrás. Puede ser. Que no le dije atrás, pero que no está. Ya está. Left está. Sí. Como les digo, no está tan escrito en piedra esto. Vale, se puede tomar varias, pues. Sí. Hay varias respuestas. Sí. Gracias. Okay. Okay. Vale, entonces. Otra opción. Ah, fíjate que creo que está en el centro de Odeon Cinema, ¿no crees? Ahí si ves, dice in the center of the twin en el centro. Podríamos poner near, que near. Es cerca. Is near. Is near. ¿Está cerca? Es cerca, puede ser, ajá, cerca del cine, del cinema. Ajá, sí, cerca del cine. Sí, porque ahí después se puede leer. The Sweeney Pool is near in the other cinema. Sí, puede ser near. Entonces, ¿cómo lo dejamos? Como near. Como near, ajá, porque sí, la verdad está cerca, porque dice ahí the Sweeney Pool is near the Odeon Cinema. Cerca de. Dejémosla, si no, pues no lo veo malo, pero. Bueno, vamos con la 8 entonces. Espérame, me quiero enviar esas imágenes. Lea, ¿qué dice la 8? La 8 dice, the top at east. Is the face of my square. A square. Tom, but Tom, dice la no, la sí. Ocho es next to no, sí, la ocho. The town hall is next to my square. Next to N E X T
N-E-X-T. T-O. N-E-X-T. Luego espacio T-O. Next, o sea, la siguiente. Ajá. There is clutcher shop. A clutch shop. Clutch shop. Aquí abajo. Es la tienda de ropa, ¿verdad? Ajá. Primrose Boulevard. On the corner. Pero no está corner, creo yo. No está. Solo está. Primrose Boulevard, ¿dónde lo ubiqué? Tienda de ropa. On the right, solo está. On left of, on the right left of. Pero está en una esquina. Sí. Pero no está the corner. At Beijing between in front. At creo que sería. Ajá, porque no está the corner. Sí, era at Primrose Boulevard. There is a clutch shop at the Primrose Boulevard. At Primrose Boulevard. At Serinta Center. Mm-hmm. La 10, delivery is. Vamos. ¿Dónde está la librería? La librería. Entonces la librería está a la par de la piscina. A la par de, sí, de swimming pool. Sí, next to. A la par está. Sería next to.
Okay, people, let's see. Vamos a ver si... El mensaje de despedida, teacher, délo ahí, el discurso. Diga que último ejercicio, ¿no? Diga que nos va a extrañar, teacher, y todo lo demás. Nos vamos a quedar ahí con no, teacher. El sentimiento. Tiene que decir que no va a tener otro grupo igual como este. Va, para ahí tiene que empezar. Como los únicos. Me quieren ver llorando. No, tampoco. Ando de alegría porque ya... No, si Dimita se porta bien, hombre, no tiene por qué llorar. No, pues, nadie ha dicho el nombre. Bueno. Así es, hora. ¿Qué les digo? Ya empezaron esto. Nos van a quedar tienen que medio terminar. Camino. Sí. Rememos, bicho, rememos. No es de un módulo, ¿verdad? Esto es de, creo que son 18 módulos. Y apenas un mes llevamos. No. Para llegar a qué, teacher, 18. Ya no queremos correr. No. Creo que al avanzado. No faltan 17. Vamos a llegar hasta el otro año. Claro. Año y medio. ¿Verdad? Vale la pena. Había una frase, pero que tiene que ver sobre todo con el hecho de prepararse es algo que se hace de manera anticipada. Y constante. Aún cuando las oportunidades no se vean venir. Y se los digo en mi experiencia como docente de inglés, porque muchos profesionales han llegado a las clases donde estaba y dicen, teacher, estoy aquí porque perdí una oportunidad, ¿verdad? Por no poder hablar inglés. Es decir, cuando las oportunidades llegan, ya no hay tiempo de prepararse. ¿Me explico? Uno se tiene que preparar con anticipación. Porque cuando las oportunidades vienen, ya no hay tiempo. ¿Ya? Entonces, probablemente a algunos alumnos lo que les pasa es que no le ven el propósito en el momento, en el hoy, en el presente. ¿Verdad? Pero cuando viene el momento que les sale una oportunidad de trabajo, ya sea aquí mismo, pero en el idioma inglés. Y no solo en los call centers, ¿verdad? No solo ahí hay oportunidad para esto, ¿no? Sin menospreciar ese tipo de trabajo, ¿no? Yo sé, es pesado, mi respeto para los que le hacen frente a eso, ¿verdad? Son explotadores. No, pues la verdad que está bien pagado aquí, ¿verdad? Y sobre todo en inglés. El compañero que está en el call center en español sabe que en inglés se gana bastante más que en español. ¿Verdad? Y sí, es pesado. Producción. Es producción y le demandan números. Pero algunos, no todos, pero algunos sí recompensan bastante el trabajo, ¿verdad? Yo me metí, probé, ya estoy muy viejo para eso, ¿no? No aguanto que estén encima de mí, así como es en un concepto. Así es que, gracias, bye bye, ¿verdad? Y yo en la docencia yo me siento, ¿verdad? Yo creo que se nota que lo disfruto y pagan mejor. Así es que, pero sí, les digo, he tenido de todo tipo de profesionales en clases, no solo en esta, ¿verdad? De Insaport, en más de 20 años en esta.
Pero, sí, teacher. Ah, no estoy arrepentido que cuando estuve en el colegio no le puse empeño, que no me metí antes, ¿verdad? Porque fue un trabajo. Iba a ganar tanto, quiero tanto, pero no tenía siquiera inglés intermedio, siquiera a un 80%, qué sé. ¿Viste historias de la vida? Por eso es que la preparación se hace antes. Cuando la oportunidad llega, ya no hay tiempo de preparar. Bueno, así es que esto es, veamos como una herramienta más. Aquí no vale, mire, el inglés y la computación son dos cosas que si no las manejamos, estamos quedando desfasados. ¿Ah? No soy de la era tecnológica, tocado aprender. Ah, estoy aprendiendo todavía, ¿no? Y sé que me cuesta más. Buencito, ¿verdad? Que rápido le cuento. Yo me propuse y dije, no, voy a hacerlo y voy a aprender. Y les digo, tengo compañeros maestros, más o menos de mi edad, incluso más jóvenes, que no le entraron a esto. No me hallaron, ¿verdad? A todo lo que implica no solo dar las clases, sino todas las otras cosas que hay que hacer. Y se rezagaron, pues, se dijeron, no. La tecnología y el inglés son... Y ahorita el inglés, dentro de algunos años, va a ser el mandarín, ¿verdad? Así es que aprovechen ahorita, ¿no? Y así como van los chinos, ese está más... No, el mandarín. Todavía le queda un su buen tiempo al inglés. ¿Ya? Así que métame, yo sé que no es fácil, es venir por nada laboral, ¿no? Y dedicar 2 horas de lunes a viernes. Respeto, yo sé que no es fácil. Les digo, tienen la ventaja de que es en su casa. Antes eran las academias. Y yo estaba, ya creo que les he contado. Iba a la academia, pues, de 5:30 a 7:30 eran las clases. Todavía hay clases presenciales ahí. No, ni loco, pues, me tardaba 1:30 en llegar y 1:30 en regresar, ¿verdad? 3 horas de viaje por 2 horas de clase, ¿no? Y ahora desde mi casita puedo trabajar desde 6 de la tarde hasta 10 de la noche. Perfecto para mí, ¿verdad? Igual ustedes, ahora me imagino que si esto fuera presencial, muchos de ustedes no podrían, no llegan a esa hora. Anoche no se podían hacer presenciales porque hay que regresar a casa. Gracias a Dios por esta oportunidad virtual, ¿no? Se logra, ¿verdad? Tratando de meternos en la tecnología. Ahorita es una herramienta para el aprendizaje excelente. Van 2-3 semanas quizás para que se abra el otro módulo. Métanse en la plataforma, ahí está, cosas para estudiar, ahí están. He compartido algunas cosas, los enlaces, las que estamos, ha estado últimamente. Y como una vez les dije, no las uso mucho acá porque estos videos se suben a YouTube y a veces YouTube es un poco estricto, ¿no? En cuestiones de derechos y ya queremos evitar ese tipo de problemas, ¿no? Porque herramientas bastantes para usarse, ¿no? Pero sí, eso frena un poquito, pero pueden buscar. Hay muchas gratis. Dónde aprender. Pero sí, es dedicarle un poquito de tiempo. Animarles a que sigan. En verdad, jóvenes, todos ustedes están jóvenes y se les pueden presentar. Ya sea aquí, alguno tenga planes de irse del país, igual.
Ya les dije, yo trabajando como intérprete, digo, ¿cuánta gente está allá y que necesitan todavía un intérprete y tienen años estando allá? Y que por supuesto no ganan lo mismo que alguien allá hable. No es igual. No es. Por mucho que se vayan a Los Ángeles, ¿verdad? Donde hay puros latinos, a Miami. No es igual. De acuerdo, así es que ahí están becas, que algunos quieren aplicar a becas, muchas de las becas que aparecen financiadas por el gobierno son con inglés. Muchas cosas. Así es que ya empezaron. Sigan. Sigan, ¿verdad? Media vez la empresa les esté apoyando, dándole la documentación para esto. Aprovechen. ¿De acuerdo? He dicho. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, sin un gusto. Gracias, gracias, teacher. Muy inspirador, teacher. Muy inspirador, muy inspirador. Gracias. Esperamos de que usted sea nuestra teacher en el otro módulo. Bueno, veremos, ¿verdad? Eso ya no depende de mí. A mí no hay problema. Es bueno porque uno pues ya se adaptó al grupo, ya logramos, ¿verdad?, conocer cómo trabajamos. Ya hay más confianza. Ya se avanza, ¿no? Pero pues, las necesidades de la academia son las que mandan. Sí, correcto. Pero muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Ha sido un gusto, ha sido un gusto, ¿verdad? Yo creo que para todos ha sido un gusto también haber estado con usted. Excelente. Ahí le vamos a pedir ayuda. Ahí le vamos a pedir ayuda para el otro mundo. Ahí está mi WhatsApp, ¿verdad? Pueden contactarme, no hay problema. ¿Y el grupo lo van a eliminar? No estoy seguro si lo eliminan, ¿verdad? Pero a veces sí, a veces sí. No. Tal vez agregan a otros grupos, ¿verdad? O en la medida en que van llegando los documentos, puede afectar a la formación del grupo, ¿verdad? Como queden. Es, tomé nota ahí del número, ¿verdad? Agreguen, no sé. Ahí está. Bueno, esperemos que todos estemos en el otro módulo y si no, pues igual, ¿verdad? Fue un gusto estar con todos. Todos nos ayudaron. Claro. Bueno, vamos a tomar la última asistencia. Esperemos. Terminamos. Mabelito ya entró. Alison, Natalia, jurado. Present, teacher. Thank you. Un gusto, Alison, para servirte. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Gracias a todos por tolerarnos y han sido un buen grupo, la verdad. Me cayeron bien todos. Éxito. Los espero ver. Adiós. Sí, no, estuvo bien, muy bien el grupo. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Ok, very good. Gracias, amigos, por habernos aguantado, ayudado. Creo que entre todos nos ayudamos un poquito. Ahí apartamos a veces pronunciaciones, a veces cómo escribirlo, cómo conjugarlo. Creo que eso ha sido de ayuda mutua entre todos. Y otro grupo como este, teacher, no lo va a tener. Claro, debería apuntarse para tenerla en el próximo. Claro. Yo al que voy a extrañar va a ser a Vilma. Ah. Porque ella es la que nos alegraba la noche. Ahí mandó un audio ahí al grupo de WhatsApp que le descargó la tablet, dice. Ay, qué lástima. Ay, este es pretexto, como hoy es viernes, se fue. Cabal. Allá anda en el Tunco. Gracias, amigos, cuídense. Espero verlos pronto.
Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Gracias. Bendiciones. Perfecto. Esperamos verlo pronto. Cuídese. Bueno, saludos Consuelo a todos. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Gracias. Gracias. Ahí les deseo felices vacaciones y ahí nos vemos el otro módulo. Bueno. Adiós. Bye bye. Denis José Enrique no entró, pero me mandó la encuesta. Buena onda, Denis. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher. No, dale, corriendo al concierto, todavía llega. No, ya terminó. Felices vacaciones a todos y muchas gracias por todo el apoyo. Espero vernos en el otro módulo. Perfecto. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Mucho gusto a todos, ¿verdad? En especial a usted, profesor. Gracias bueno, por su apoyo. A la gracias. Orden. Felices vacaciones. Gracias, igual. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Sí, espero verlo ahí en el otro módulo. Igual a todos. Grandes compañeros. Grandes teacher. Excelente. Cuídate. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good night. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense. Felices vacaciones. Gracias. Bye bye. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Gracias por la paciencia y enseñarnos. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Muchas gracias por todo. Adiós, compañeros. Bye bye, Mauricio. Paola Nereida Pineda. Present, teacher. Gracias por todo. Bueno, para servirles. Roberto Antonio Arévalo. Present, teacher. Good night y les deseo éxitos y muchas bendiciones para todos. Un gusto. Gracias. Chao. Vilma Elizabeth ya no está. Okay. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Agradecerle, teacher, por su paciencia, por compartir sus conocimientos. Igual a los compañeros también, ¿verdad? Desearle muchas bendiciones y pues adelante, ¿verdad? Ya usted lo decía, teacher, si se nos ha presentado la oportunidad, pues de echarle ganas. Exacto. Va a llegar, algo va a llegar, se va a seguro. Así es. Bueno. Ok. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Muchísimas gracias. Espero verlos en el otro módulo. Y allí a los compañeros, un gusto de haberlos conocido, por lo menos en la pantalla. Claro, claro. Sí. Y Gerson de Nilsson Monterrosa. Thank you, teacher. Un gusto a todos. Ok, people. Ha sido excelente tiempo, ¿verdad? Disfruten las vacaciones. Y. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye a todos. Bye, teacher. Bye bye. Bye a todos. Good night. Felices vacaciones. Good night. Hola, teacher, buenas noches. Óigame, fíjense que me quedé sin carga en mi tablet por estar haciendo las dos encuestas. No me fijé que yo no tenía carga en cómo se llama en la tablet. Ay, no, no puede ser, no me pude despedir pues, de la clase, ¿verdad? Pero pues acá mando este mensaje para que les diga, porque miren, me he quedado sin carga. Pero voy a ver si puedo meterme desde mi teléfono y ya. Ya, ¿cómo se llama? Wow. Ya entro en la. Gracias.